sacas el celular. Me ingresa la ya porque ya está una niña ingresada, pero no sale por qué, sino de la Good morning. Queda tú, sino que no tienes que prender la cámara. Good morning, teacher. Good morning. ¿Cuál es el micrófono que le silencio? Good morning, teacher. Hello, good morning. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Thank you for coming, students. How are you today? Okay, vamos a ver cuánto estamos. We have 9 students. Vamos a esperar unos 8 minutitos para que sus compañeros se integren, okay? Qué bueno volverlos a ver nuevamente. Activen su camarita para que puedan saludar a sus compañeros también, okay? Ya cuando empezamos la clase, puede cerrar la cámara si desea. Buenos días, teacher. Good morning. Good morning, students. Good morning. Thank you for coming today. We are going to start the class in 8 minutes. Ya tenemos 10 participantes. Sí, vamos a esperar un ratito. Saludan a sus compañeritos, ¿sí? Que tienen esta oportunidad. Ahí están sus compañeros. Muy bueno. ¿Cómo tienes que saludar a Patricia en inglés? Pero coge bien, pues ¿cómo vas a saludar así? ¿Quién lo prendió? Ya. Venga, que ya está. Saludate, salúdalo para decirle, profesor, no lo escucho. Pues habla duro, ¿cómo sabes hablar? No estoy hablando todavía, ¿sí? Saludando, la bate la boca tú. Good morning, teacher. Good morning. Profe, no se le escucha, dile. Profesor, no se le escucha. ¿No me escucha? A ver, ¿los demás sí me escuchan? Ya, ahora, dile. Ya, ok. Ahora sí. Okay, vamos a esperar unos 5 minutitos que se integren los demás, ¿ok? Good morning, teacher. Good morning. Active su camarita para que saluden a sus compañeritos. Profesor. Yes. Que hay que tener una hoja que vamos a dibujar. Sí. Bueno. Bueno. ¿Yo las tengo? No. Good morning, teacher. Good morning, students. Good morning.
Thank you. Hello, teacher. Hello, good morning. Vamos a hacer good morning, teacher. Good morning. Thank you for coming. You have paper. 4 minutos esperamos y empezamos, ¿ok? Okay, good morning, everybody. Thank you for coming. We are going to start now, okay? También puede ver que esta clase en vivo en Facebook. Sí, en el grupo de Facebook también lo va a salir. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Para que los que no pueden acceder a Zoom, estamos publicando también esta clase en vivo en el grupo del Facebook. Sí, pero no vaya a abrir al mismo tiempo las dos, porque si no se le va a colapsar su internet. Okay, good morning everybody. Thank you for coming here, okay? Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Sí, vamos a ver quién ha venido el día de hoy. We have Alejandra, Orellana, Becerra Murillo, de la Torre Bianca, Derian Huele, good morning everybody, Iker Córdoba, Joana Maxi, Lorelai Orellana, Lucas Vilela, Luis Jiménez, Oliver Pincae, and Patricia, Taira, Tiago, tenemos dos Tiagos aquí, ¿eh? Tiago Calva, Tiago David y Yandri Rambay. And Yandri Rambay, ok, we have 17 students. Vamos a esperar un minutito más a ver si se... Buenos días, profesor. Good morning, y ya empezamos, ok, porque son las 8:04, empezamos 8:05, 8:06, ¿ya? Good morning, everybody. Thank you for coming here today. We have today a very interesting topic, a very good topic. I know that you will like the topic. It's very interesting because it has different pictures. Vamos a trabajar con pictures, vamos a trabajar con drawings, okay? Y también como a usted le encantan las canciones, también vamos a tener una canción dentro de esta semana, okay? Teacher, good morning. Me saluda el mother de Travis. Yo voy a escuchar las clases por él porque me tocó venirme al trabajo ya. Ok, señora. Bueno, gracias por avisar. Buenos días. Good gracias. Morning. The rest, te damos 30 segundos para que ya empiece a aparecer los demás compañeritos. Vamos a esperar unos 30 segunditos más. Y ellos ya empiezan a aparecer poco a poco. Están uniendo. Algunos tienen que unirse al grupo de Facebook para que puedan ver la clase en vivo. ¿Sí? Y ellos puedan participar también de esta actividad que estamos haciendo. Ok, vamos a ver. Ya tenemos 18. Good morning, teacher. ¿Quién ha apagado el micrófono, profe?
Sí, ok. Sí, quería mandarlo al agua, que está que me hace bulla por aquí. Ok, ya entonces vamos a iniciar, ok, veamos. Ok, good. Thank you. Yeah, son las 8:05, vamos a iniciar. Thank you very much, students, for coming. El día de hoy vamos a enfocarle para que todos me puedan ver. Ya si desea, pueda desactivar la cámara. Solo en caso de que vea que se le está yendo el internet, mano, bajo, le desactiva, ¿sí? Caso contrario, es mejor que estén con los chicos ahí activos con la cámara. Y, bueno, good morning, everybody. Today, what we are going to do today, hoy día tenemos un tema muy interesante que se llama emotions, ¿sí? Aunque algunos libros y algunas clases como estas le llaman también feelings. ¿Sí? Dos palabritas, emotion o feelings, ¿ok? ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender como la palabra mismo dice, emotions. Es una palabra que se parece mucho al español, emotions. ¿Qué cree que significa emotions? A ver. ¿Nadie? Okay, emociones. Okay, good, good. Now we are going to start with emotions. I'm going to share a picture with you. Les voy a mostrar una imagen, okay, y luego vamos a ver un videito sobre esto para reforzar mucho más lo que son los emotions. En esta vez yo quiero que usted ponga mucha atención a la imagen, sí, y al significado de cada imagen, okay. Le voy a publicar en este momento. Estamos en como les decía, esta es la semana, permítanme les publico. Aquí les voy a publicar, ¿no? Me confirmo si todos están viendo. ¿De hoy? ¿Lo ven? ¡Yes! Okay. ¡Sí! ¡Yes! Ok. ¡Yes! ¿Emotions? ¡Yes! O también si ustedes ven el texto que está ahí viradito, ¿no? Se dice feelings también, ¿no? Vamos a aprender todo lo que es emotions and feelings, ¿ok? And pay attention, watch the videos and the pictures, ¿ok? Porque hoy día vamos a hacer también un ejercicio de memoria. Vamos a ver cómo nos está nuestra memoria. Vamos a reforzarla un poquito, ¿sí? Con esta actividad, ¿ok? Miren, aquí les publico. Primero vamos a ver unas imágenes y luego vemos un videito, ¿ok? For example, this emotion, huh? We have the pronunciation of this emotion is happy. Happy. Feliz. Repeat. Happy. 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 Excellent. Excellent. Happy. Pronunciation. Happy. 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 Okay. Now. The next picture we have, look. Angry. 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 Very good pronunciation. Angry. 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 A ver, todos hagan una carita angry, a ver. Bravo. Una carita angry. Ay, mira esa carita de Tiago, ¿eh? Una carita angry. A ver, la de Oliver. Mira la de Luis. A ver. Derian, una carita. Joana, una carita angry, a ver. Esa carita angry, okay. Good. The next picture, look at the next picture. Tampoco como ella. Scared. Bianca. Scared. Más o menos cuando la mamita ya sabe que le va a castigar, ¿eh? ¿Qué se pone usted? Scared, ¿no es cierto? Scared. 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 Okay. Asustado, no vi nada. We continue with the next picture. Let me see. Que no me has asustado. Okay, pay attention. Sleepy. ¿Dónde estoy yo? Sleepy. 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 Ya, tita. Sleepy. Okay, next. Okay, now we have four pictures.
Está aprendido, ¿no? They're basic. They're no aprendí, no. Ya levantas y tomas café y te pones a hacer las tablas. La pronunciación, ok. Happy. Happy. Mira, por ahí les escucho mal a uno. Es angry. Very good, Bianca. Déjame te pregunto y no sepa te pego, que estoy en tu asunto. Ponga atención, mire, esta se pronuncia de esta manera, escuchen. El primer sonido es Sleepy. Okay, good. Very good. Now that we have four emotions. Ah, sí, que te escuchan. Now we have four emotions, ¿ok? Vamos a ver más. Hay más emociones que vamos a trabajar el día de hoy. Happy es una. Happy. Scared. Angry. ¿Cuál era la cuarta? A ver, tenemos happy. Scared. Angry. Sleepy. Ok. A ver, yo les voy a hacer la emoción y ustedes me dicen cuál es, ¿ok? A ver, veamos, este de aquí. Angry. A ver, vamos a este de aquí. Angry. Happy. Vamos a ver esta. Sleepy. Okay, ahora les voy a poner el videito, ¿ok? Pongan mucha atención porque aquí van a salir más emotions y de ahí yo le voy a preguntar a usted cuál es, ¿ok? Así que ponga mucha atención. Deme 10 segundos. Y aquí está el video listo. ¿Sí? No vaya a activar el micrófono porque aquí solo tiene que escuchar nomás, ¿ok? Y el video va a repetir, va a ser dos veces la actividad para que usted recuerde, ¿ok? Y dura un minuto, casi dos minutos el video. Así que vamos a hacerlo en este momento, ¿ok? Yo también voy a apagar mi micrófono y mi cámara, voy a apagarla por un ratito. Emotions by Elf Learning. Listen and repeat. Here we go. Happy. Happy. Sad. Sad. Hungry. Hungry. Thirsty. Thirsty. Hot. Hot. Cold. Old. Tired. Tired. Sleepy. Sleepy. Surprised. Surprised. Scared. Scared. Excited. Excited. Bored. Bored.
Let's try that one more time. With feeling. Happy. Yay! Sad. Hungry. Thirsty. Hot. Cold. Tired. Sleepy. Surprised. Scared. Excited. Bored. Thank you very much, everyone. Thank you. We will see you next time. Thank you very much for watching. Bye. See you later. Okay, now that was the video. That was the video of emotions. Okay? Sí pudieron observar bien, ¿cierto? Ahora yo les voy a preguntar. Vamos a ver, yo les voy a publicar y ustedes me dicen, ¿sí? Vamos a hacerlo primero en grupo y después vamos a hacerlo individual, ¿ya? Les voy a preguntar y usted me predice cuál es el que yo les voy a mostrar. Veamos. Permíteme, le veo acá. Déjenme quitar esto. Ya, por aquí. Tenemos en motion. Vamos a ver. What is this? Happy. 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 Okay, very good. What is this? Sad. Sad. Excellent. Excellent. What is it? ¿Esa ahí cuál es? ¡Sale, Yusecito! Hungry. Hungry. Very good. Very good. Hungry. What is this? Está. 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 Thirsty. Very good. Thirsty. Okay. Vamos a ver otro por acá. What is this? Yeah. Ah. Excellent. Okay. This? Good. Very good. Very good. Una que se repite como que todos los otros niños. No sabes nada, no te pega uno, no te aprendes uno, ya está. Déjele al niñito, sí, por favor. Sí, a ver. A ver, por aquí. What is this? Bien. Sleepy. Very good, very good. Sleepy. What is this? Excited. Very good. Very good. This. Wow. Very good, very good. Ahora sí, vamos a hacerlo individual, ¿ok? Ok, vamos a ver, yo voy a elegir uno por uno al azar, ¿sí? Vamos a ver quién me puede ayudar con lo siguiente. Yo le voy a decir cuál, ¿ok? El resto tiene que estar calladito, ¿ok? Vamos a elegir, veamos a quién elegimos. Voy a elegir a... Veamos, no se peleen y no se empujen. Cuidado. A ver, vamos a Lorelai. Vamos a ver a Lorelai, ¿ok? Mamá. Yo te voy a poner Lorelai, pero todavía no me digas hasta que yo no te diga 1, 2, 3, ¿ok? Mamá.
One, two, three. What's this? Hat. Repeat. Hat. No, sorry, Lorelai. Otra oportunidad, Lorelai. What is this? Hungry. Hungry, very good, Lorelai. Vamos a leer. Thank you, Lorelai, very much. Vamos a hacer con alguien más. Vamos a hacer con Derian. A ver, vamos a Derian. Derian, vamos a ponerlo a Derian. Cuando yo te diga one, two, three, ¿ok? Todavía no, Derian. Vamos a ver, Derian, por aquí. One, two, three. What's this? Activa el micrófono, Derian. Tiene desactivado el micrófono. Ahí está. Ahí. Derian, what's this? Tú cállate, estás criticando. Mira ahí cuál es. Tienes que aprender. Yo no sé nada. ¿No, Derian? Dice. No, Derian. Vamos a darte otra oportunidad. A ver, Derian. La de acá. Observa, Derian. One, two, three. Derian. Cool. No, sorry, Derian. Ok, vamos a poner más atención. Vamos a ver, observa a tus compañeritos, ¿ya? Para que puedas recuperar esta actividad. Vamos con Tiago Calva. A ver, Tiago Calva. El resto cierra el micrófono, ¿ya? Vamos con Tiago Calva. Si yo te diga one, two, three, ¿no? Esperamos un ratito. Activa el micrófono primero, Tiago Calva. Activa el micrófono. Porque lo veo que... Ahí está, perfecto. One, two, three. What's this? Scary. Se parece al scared, but es otro, ¿ok? Te va a dar una oportunidad, ¿sí? Se parece al scared, a menos que por lo que está con hielito a los costados, ¿sí? Como que está con frío. Pero te voy a dar otra oportunidad. What's this? Tiago, one, two, three. Hold. Heart. Se parece al heart, pero no es heart, es tired. ¿Ok? Bueno, se parecen un poquito, ¿ok? Bueno que lo has identificado de esa manera, pero vamos a ver con otro. Vamos con Oliver Pinkai. Vamos a ver a Oliver. Activate the microphone, Oliver. ¿Sí? Cuando yo te diga one, two, three, ¿ok? ¿Me esperas todavía? One, two, three. What's this? Hey. No, sorry. No, te voy a dar otro pink eye otra vez. Otra oportunidad. What's this? Hey. No, sorry. Vamos a ver, Enola, vamos a ver con Enola. Enola. Vamos a ver, Enola, cuando yo te diga one, two, three. One, two, three, what's this? Activa el micrófono, Enola. One, two, three, what's this? Yes, sorry. Enola. No lo escucho. Bueno, vamos a intentar con alguien más. Vamos a intentar con alguien más. Yo. A ver, vamos a intentar a Patricia. Vamos a ver a Patricia. Cuando yo te diga one, two, three, Patricia, ¿ok? Ponme atención primero. Te voy a cambiar el dibujo. Por acá te lo voy a poner. What's this? One, two, three. Activa el micrófono, Patricia. Activa el micrófono. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Cuál es this? ¿Patricia? Wow. No, sorry, Patricia. Te voy a dar otra oportunidad, Patricia. A ver, vamos a ver el de aquí. ¿Cuál es this? No, Patricia. ¿Patricia, no te acuerdas? Ok.
Vamos a darle oportunidad a alguien más para que recuerdes un poquito. Vamos a la última oportunidad, ya pasamos a la siguiente actividad. Ok, vamos a Taira. ¿Estás ahí, Taira? Ok, Taira. Yeah. Ok, Taira. Te voy a poner una cuando yo te diga 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. What's this? Tired, very good, Taira, tired. Ok, gracias Taira, very good. Vamos a ver una última. A ver quién gritó por ahí. Yo. Elu Jiménez. Luis Jiménez, a ver Luis. A ver Luis. Cuando yo pueda diga 1, 2, 3 Luis, ok. Vamos a escucharlo solo a Luis. Luis. 1, 2, 3. What's this? Coach. Oh, very good, Luis. Very good. Very good. Okay. Muy bien. Thank you very much. This is the activity. This is the activity that we work with emotions. Recuerde, lo que hemos visto es emotions. Okay, vamos a mejorar esa memoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar la hojita que yo les pedí. ¿Sí? Yo les pedí una hojita. ¿Cuál hoja? Yo les pedí una hojita. ¿Tienen listo la hojita? Vamos con un lapicito porque vamos a hacer un dibujo para que nos ayude a refrescar el significado de cada uno de los emotions. ¿Ya están listos? Vamos a coger un lapicito, un crayón para poder dibujar. ¿Sí? Están todos listos, ¿no es cierto? Ya. Yo me voy a preparar. Profesor, yo me voy a preparar aquí. Que dibuja la cara. Ya, ya les voy a ya les voy a poner lo que vamos a dibujar, ¿sí? Pónganme mucha atención, con esta actividad terminamos. De lápiz. Va a apagar el micrófono y solo me va a escuchar a mí, ¿ok? Yo le voy a, ahorita lo voy a cerrar a todos, no es necesario que lo apague. Lo voy a cerrar a todos los micrófonos y solo me va a escuchar a mí, ¿sí? Le voy a desactivar el micrófono, ¿ok? Ya, perfecto. Ahorita le voy a publicar. ¿Sí? Vamos a ver, permítame publicar nuevamente, se me fue algo mal, aquí. Ya, ahí estamos viendo el video. Usted tiene que tener la hojita ya de esta manera, ¿sí? Tenga la hojita de esta manera y su lapicito porque vamos a dibujar el primer emotion, ¿ok? ¿Listos? Ok, vamos. We're gonna do is happy. If you want to, you can trace something to make a circle, or you can draw one yourself. Draw it freehand. I want to trace something because. Okay, si usted desea, lo puede hacer un círculo o puede buscar algo redondo. De pronto, si tiene una taza o un platito y hace algo redondo. Si no tiene, lo puede hacer nomás así. No es necesario que salga redondo, ¿ok? Exactamente, porque la cara no es necesaria. They have something sitting right here. Okay. So you hold it nice and still so it doesn't move around on you while you're tracing. Okay. A circle. We are going to draw I'm going to draw a happy face for the. Okay. Les espero 10 segundos. Okay. We are going to draw a circle. Okay. 10 seconds. Okay. Ahora que ya tiene el círculo. Okay. This one. Attention. Happy is H. Vamos a escribir arriba con el crayón. Vamos a poner happy. Happy. Porque ese es el emotion que vamos a hacer. Es happy. Okay. A ver, le espero. Le doy unos 10 segunditos para que lo haga. Okay. Happy. Okay. Recuerde que al final usted me va a mostrar. Vamos a salir todos con la fotito de los emotions que hemos hecho. Happy. Ahorita tiene desactivado el micrófono solo para que me escuche, ¿ok?
Okay, we continue. I hope all of you are happy. Y ponemos un signo de interrogación, un signo de admiración, happy. Okay? Ese se llama en inglés exclamation mark. Exclamation mark. Okay? Ya tenemos el face, pero solo el round face. Okay? Para el happy. ¿Y cómo le vamos a hacer el happy? Observe cómo le vamos a hacer el happy. We're going to give two black dots for eyeballs. The eyebrows. Ok, vamos a hacerle los dos ojitos. Así, ¿cómo está? Los eyes, two eyes. Ok, two eyes. Over the top. Just a gentle little curve over the top. And a smiling face, like a letter U. Okay, so happy face is easy. I bet a lot of you already know how to draw a happy face. Okay, that's the happy. Okay, les doy unos 15 segunditos. Happy, that's the happy face. Okay, y luego pasamos a la otra hojita. Así que vaya preparando ya la otra hojita. El happy face. Okay, mientras tanto la mamá o el papá le va a buscar los colores porque más adelante lo vamos a pintar, okay? Yeah, vamos a la siguiente emotion. All right. Next emotion. The next one we're going to do is sad. We grow the circle. I know we all get sad sometimes, but I hope you're not sad right now. Okay, les espero 10 seconds. Hágale despacito. Ok, that's very easy. Si no tiene algo por hacer círculo, lo hace haciendo más, ¿sí? Al pulso, ¿ok? Ahí el papito o la mamita también le puede ayudar. Y ahí el resto solo hacen ellos, ¿ok? Aunque los círculos también pueden hacer los niños. Déjenle también que él practique de esa manera, ¿ok? We continue. I'm sad that I can't see all of my students. I miss you guys so much. Ok, sad. Escribir arriba con el crayón. Ponemos sad. 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 Vamos a hacer un sad emotion. Sad. Okay. Two black dots for eyes. Uh-oh, that's my dog Zuri. Okay. Two black eyes. Dots for eyes. This time for the eyebrows. We're going to have them going this way. Look at the eyebrow. The eyebrow is a little different. The emotion's huh? Sad. The eyebrow is different. And instead of a U. Look at that. It's very different. Ya no lo tenemos así, sino lo tenemos a lo contrario. Huh? That's sad. Hmm? It's very different in the eyebrow. Like our happy face was a letter U. We are gonna do for their sad face, it's gonna be an upside down U. Okay, that's sad. This is the opposite, okay? The mouth is the opposite of the happy. Sad. Le voy a esperar ahí unos 10 segunditos. Ya estamos con el second emotion. Hágale con calma, okay? No lo pinte todavía, ¿sí? Porque estamos solo dibujando. Emotion, sad. Ok, le voy a esperar un poquito. Ok, we continue with the next emotion. Sorry about that. Zuri. All right. Let's do an angry face. Vamos a hacer el angry. Ahora vamos a hacer el angry face. Vamos a hacer el face. There's a circle. Angry is A N G Y escribimos R arriba. Angry.
Angry. A ver, yo le voy a esperar un poquito. Angry. Angry. Me voy a esperar un poquito. Ya vamos a continuar. Ok. Angry. Voy a dejar de compartir un momento, ¿sí? Ya. En caso de que quiera comentar algo, de pronto ahorita voy a compartirles. Estoy esperando un ratito, quiero observar cómo están haciendo, si que están de alguna manera avanzando o no. Ok, perfecto, veo que sí está. A ver cómo va, a ver, déjeme ver su trabajito, ¿cómo va? Muéstreme. Very good, let me see. Oh, very good. Very good, tenemos el SAT. Excellent, excellent. Okay, very good. Very good. That's very good. Very nice. Okay, vamos a continuar. Okay, continuamos. Continuamos con. Estamos con el, angry. Apaga el micrófono, ¿ya? El angry. Two circles for eyes, I guess. Okay, this time our eyebrows are gonna be. Two eyes. Do you remember when we did the happy face, I said, just a gentle curve for the eyebrows. Well, our curve for this one is not going to be as gentle because I want it to be a little bit more expressive. So it's going to come up like this. Okay, that kind of helps give the look that our smiley face, well, that this face is not a smiley face, it's an angry. Okay, look at the eyebrow is a little different. It's como un triangle. Okay, that's the eyebrow. Okay. Face. But the different eyebrow shapes help to express the feeling. And instead of a curved mouth, we are going to give it a straight mouth because he's mad. Okay? Okay, look at the angry. It's very easy. It's very simple. Huh? It's not difficult. To make a face, then we have the eyes, the eyebrow, and the mouth, the straight mouth. Our last face is... Vamos a hacer el último, okay? The last surprised. Face. Surprised. Do you like surprises? Face. Okay, we make the face. Sometimes I do, but sometimes they scare me. Guess it depends on the type of surprise, huh? Okay, so surprised is S. We're going to have to write surprise. P-R-I-S-E-D. Two circles for the eyes. And this time I want you to, you can use the gentle curve eyebrows, but I want you to put them up higher than we were putting them before. Because that helps express surprise. Eyebrows are way up there and the mouth is a big oval. This must be a big surprise, huh? All right, that's the four emotions. There are a lot more than four emotions, but for this video, we're just gonna do four. Okay, so surprise. Okay, that's the last one, huh? We have four emotions, okay? Le voy a dar unos 20 segunditos, ¿sí? Para que termine el last emotion, que es surprised, okay? Surprised.
¿Ya? ¿Ya puedo quitar el dibujo? Ok, ahora sí, vamos a pintar los emojis de tal manera que nos quede de esa manera. Mire, vamos a sacar los crayons o los colores. Color amarillo. Ok, vamos a pintar el yellow, vamos a usar el purple, ok. Bueno, podemos usar any color, puedes usar orange, blue, ok. Your favorite color. Use your favorite colors. Cualquier color que usted tenga bien bonito ahí, el más que más le guste lo va a usar para que luego le presente al profesor, ¿ok? Les voy a dar unos 8 minutos, ¿ok? 10 minutos les voy a dar, ¿okay? Yo les espero. Acuérdate, pinta rápido, bonito, pinta rápido. Espérate, espérate, eso pinta. Color violeta. Apúrate, no importa, apúrate, no me gusta el color violeta. Sí, sí te gusta. Ya, ya, dejemos que el niño elija el color que él le gusta y hace, ¿ok? Ese es un ejemplo nomás, ¿ok? No se preocupe, yo estoy contando los 10 minutos, ¿ya? Yo le voy a dar tiempo, deje que haga despacio el niño, ¿sí? No le apresure. El objetivo de esta actividad es que ellos asimilen el idioma, ¿sí? Sin necesidad de traducir. No le traduzca, por favor. No le traduzca. No cometamos ese error, ¿ok? Ellos asimilan el idioma de esta manera, con la imagen y la palabra. Con que pueda reconocer cuál es sad, cuál es happy, cuál es angry, cuál es surprise. El niño ya ha aprendido el idioma inglés. Faltan 6 minutos, 6 minutes, ok, yo le estoy dando espacio para que ellos tranquilos pinten, ¿sí? Y mientras pintan, van observando la letrita que puso arriba, ¿no? El nombre, que es angry, surprise, happy, sad. That is the most important for them. To draw, in this case, to listen the pronunciation, to identify the picture. We still have 5 minutes. Ya, cuando usted termine, me dice, teacher, I'm finished, ¿ok? I teacher, I'm finished. Ok, thank you. You finished. Teacher. Yes. I'm finished. Ok, good. Vamos a esperar unos 4 minutitos a tu compañero y luego observamos de todos, ¿ok? Teacher, I'm finished. Thank you.
Ahorita. Teacher, I finished. Thank you very much. Very good. Teacher, I finished. Okay, good. Teacher, I finished. I finished. Okay. Ok, ya vamos a pintarle bonito para que le muestre a todos sus compañeritos lo que usted ha hecho, ¿ok? Teacher, todavía no termino. Ok, yo le espero, no se preocupe, ¿ya? Yo tampoco. Teacher. Ok, yo le espero, tranquilo, tenemos 4 minutos todavía. Déjele despacio que haga el niño. No le apure. ¿Sí? Tranquilo, que si no, si por algún motivo no alcanza, él termina después de clase, no hay problema. Y solo muestra lo que ha avanzado, ¿sí? No es el objetivo presentar rápido, sino que asimile el niño el significado de happy, el significado de sad, el significado de angry y el significado de surprise. Teacher, I finished. Okay, very good. Teacher Pinel. Very good. Angry. Angry, you're angry. Angry. Good, angry. Tenemos happy, sad, surprise. Happy. Okay, very good pronunciation. Happy. Surprise! Surprise! Very good, Tiago. Very good. Teacher, I finished. Ah! Good. Very good. Teacher, I finished. Excellent. Teacher, finished. Okay. Okay, vamos a ver. Creo que ya la mayoría ha terminado. ¿Hay alguien que le falta? ¿No? Sí, teacher. Okay, vamos a esperar 3 minutos más. Ya, todavía tenemos tiempo. Tranquilo, 3 minutos. Tenemos 10, 11 minutos. Vamos a dar 3 minutos a esperar a sus compañeros y el resto vamos a compartir, ¿ok? Lo que han hecho ustedes. Esperar a sus compañeritos que terminen también el surprise, el angry, el sad, el happy. A ver, aquí. Teacher, finish. Okay, good. Okay, 1 minuto. Si después de 1 minuto usted todavía le falta un poquito, no importa. Muestra hasta dónde avanzó, ¿ok? Para ya empezar, ya los voy a poner en frente a cada uno, ¿ok? Vamos a ver. Sí. De la madre, pero creo que le dio la llamada, ¿no?
¿Cómo estás, Alejandra? ¿Ya estás, ya mismo termina? Alejandra, ¿ya? ¿Joana? Solo me falta un poquito, profe. Ya te... Ah, ya, ok. Yo te espero, no te preocupes. No. ¿Joana? Right. You finish, Joana? Right. Yes. Yes. Okay, very good. Dígalo. Mami. Oh, very good, Joana. Excellent. Ya les voy a publicar a todos, ¿ok? Yeah. Excellent, Joana. Very good. Falto yo, profe. Ya, yeah, ok. Vamos a, entonces, Alejandro, no importa si te falta un poquito, ¿ya? Vamos a, voy a publicar a cada uno. Ya terminé, profesor. Excellent, very good, very good. Entonces, voy a publicar a cada uno, ¿ok? Vamos a empezar con Luis Jiménez. A ver, Luis, vamos a mostrar lo tuyo. Vamos a ver lo que tiene Luis. A ver, veamos ahí. A ver, muéstrame el happy. Happy. Ok, muy bien. Next. ¿Cuál es el next? Déjame ver. Sad. Very good. Next. A ver, muéstrame el surprise. ¿Dónde está el surprise? Ok, bueno, very good. Parece que se congeló un poquito la pantalla, el surprise. Ok, vamos con Yairi, vamos a Yairi. Ok, vamos a darle paso a Yairi. Very good. A ver, Yairi, muéstrame el happy. Happy. Ah, very good. Hey, that's happy. Muéstrame el surprise. El surprise. Oh, that's surprise. Very good. Okay, thank you. Thank you, Jay. Vamos con Derian. Ahí vamos a ver con Derian. A ver, Derian, muéstrame el angry. Angry, very good, Darian. Darian, show me happy. Very good, Darian. Vamos con Bianca. Bianca. Ya, los que van haciendo, van apagando el micrófono para ir reconociendo quién ya hizo, ¿ya? Vamos con Bianca. Bianca, show me surprised. Después que termino de revisar, ahí activan la cámara. Desactiven la cámara los que ya van entregando, ¿ya? Surprise. Very good, Bianca. Very good. Bianca, show me angry. Excellent, Bianca. Excellent. Angry. Muy bien. Vamos con Alejandra. Desactiva la cámara, Bianca, por un ratito, ¿ya? Alejandra. Alejandra, show me happy. Show me the happy emotion. Very good, Alejandra. Show me surprised. Excellent, excellent. Okay, very good. No se olviden de poner en la parte de arriba el nombre, ¿sí? El happy, surprise, etc. Okay, good. Desactiva la cámara, Alejandra. Very good, Alejandra. Thank you. Desactiva la cámara para un ratito para revisar los demás, ¿ya? Vamos con Lorelai. A ver, Lorelai. Show me happy. Happy.
Very good, Lorelai. Show me angry. Very good, Lorelai. Thank you very much. Vamos a cerrar la cámara un ratito, ¿ya? Vamos con... Tenemos ahí a... Nick Becerra, ¿ok? Pay attention, Nick. Show me... Sad. Sad. Creo que sad era uno, ¿no? Ah, surprise. It's sad. Very good. Happy. What is happy? Excellent. Very good, Nick. Very good. Vamos a desactivar la cámara un ratito. Vamos con... Yair, desactiva la cámara un ratito, ¿ya? Después la activa. Vamos con Joana. Joana, a ver, show me Joana. Show me happy. Very good. Y Joana. Surprise, Joana, surprise. Show me surprise. Excellent, excellent, Joana. Ok, desactiva la cámara un ratito, Joana, ¿ya? Tiago, David. Tiago. Ah, oh, very good, Tiago. A ver, señala el surprise. ¿Dónde está el surprise? Very good. Happy. ¿Cuál es happy? Excellent, Tiago. Very good. Vamos a cerrar un ratito, Tiago, la cámara. Vamos con Patricia. Patricia. A ver, Patricia, show me happy. Happy emoji. Sí, aquí estoy. Yo, profe. Very good, very good. Surprise? ¿Cuál es el surprise? Ahora el surprise. Patricia, el surprise. Excellent, Patricia. Very good, very good. Desactiva un ratito la cámara, Patricia. ¿Ya? Luego la activa, ¿ya? Vamos con Enola. A ver, Enola. Show me sad. Sad. Muy bien, very good. Happy, Enola. Show me happy. Yo, profe, Yandri. Ese es surprise. Happy, happy. Excellent, that's happy. Very good. Thank you, Enola. Cierra la cámara un ratito, Enola. Vamos con Lucas. Lucas. A ver, Lucas. Show me happy. Yo, teacher. Ah, mira, ya lo tiene todita en el cuaderno. Happy. A ver, ¿cuál es el surprise? Señálame el surprise. Señálame el surprise. ¿Cuál es el surprise? Señálale, señálale el surprise. A ver. Excellent. Very good. Okay, very good. Thank you. Desactiva la cámara un ratito. Ya vamos con Yandri. Yandri, desactiven la cámara los que ya van haciendo. Ya, un momento. Yandri, a ver, Yandri, muéstrame happy. Sí, ya te estamos viendo, Yandri. Muéstrame happy. Okay, very good. ¿Y el surprise? ¿Dónde está el surprise? El surprise, muéstrame el surprise. Búscalo ahí, el surprise. Excellent, very good, Yandri. Cierra la cámara un ratito. Joana, cierra la cámara. Sí, un ratito, ok. Vamos con Iker. Iker, a ver, Iker, show me happy. The happy emotion. Very good, Iker. Surprise? ¿Dónde está el surprise? Excellent. Very good, Iker. Very good. Desactiva la cámara un ratito. Sí, vamos a ver quién más me falta. Lorelai creo que ya no me falta porque no tiene cámara. Muy bien, ya no veo a nadie más con cámara. Déjeme ver. Solo voy a buscar los que tienen cámara activada, es porque me falta, ¿ya? Tiago Calva. Vamos con Tiago Calva. A ver, Tiago, muéstrame el happy. Very good, Tiago. Surprise?
Excelente, Tiago. Very good. Vamos a cerrar la camarita, Tiago. ¿Sí? No la cierra la camarita porque ya me entregaste tú. Taira, vamos a ver a Taira. Taira, muéstrame el happy. Show me a happy. Ok. Muéstrame el surprise. El surprise. Excellent. Very good. Thank you, Taira. Vamos a cerrar la camarita, Taira, un ratito, ¿ya? Y luego la activamos. Y no la cierra la camarita un rato, ¿ya? Y, ok, ya no me falta nadie más. Very good. En realidad no tengo más cámaras activadas. Oliver creo que me falta. Oliver. Sí, Oliver. A ver, veamos Oliver. Sí, profe. A ver, Oliver, show me happy. A ver, ese no es happy. Pero muéstramelo a mí. Ese es surprise, el happy, el happy. A ver, excelente. Ahora muéstrame el sad. El sad. Very good, very good, very good. Okay, thank you very much. Ya no tengo a nadie más con cámara. Joana ya me diste Joana, ¿no es cierto? Sí, ya, Joana ya me dio. Oh, excelente. Ahora sí. Thank you students very much for sharing this. Vamos a activar la camarita para despedirnos, ¿sí? That's the end of the class. We finish today in motions. Okay? Recuerde que ya se le va a enviar la ficha para que pueda trabajar en esta actividad en casa, y le va también a venir acompañada una cancioncita que vamos a practicar en casa, que es sobre el emoji, ¿okay? Recuerde no traducirle al estudiante, solo hágale practicar la pronunciación, el reconocimiento visual, y en caso de la canción, la pronunciación correctamente, ¿ok? Thank you very much, students. Bye. Okay. Bye, teacher. Okay, take care. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye, 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 bye. Goodbye. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. No hay que hacer estas caritas en el cuaderno. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Okay, thank you very much for coming, students. That's the end of the class. See you next time. Bye, teacher. Thank you. Bestel, ya salió, entonces. Listo.